hace usted? Eso mismo le pregunto. ¿Qué hacen ustedes aquí en mis tierras? Estamos fraccionando por órdenes de la compañía. Aquí no valen más órdenes que las mías. Entiendo que ya hay un arreglo entre el comisario ejidal y la compañía para vender. El comisario no puede vender unas tierras que no son suyas. Y ya les advertí a esos señores que los recibiría balazos, porque tal parece que no entienden de otra manera. Después de todo, esto no es asunto mío. Solamente cumplo órdenes y me voy a limitar a informar de lo ocurrido. Tanto mejor. Y dígales que esta vez nomás te iré a asustar. ¿Por qué les disparaste, tío? Porque como estos ladrones no quieren entender por las buenas, así tenemos que defender nuestra tierra. Señorita, señorita, ¿qué pasó con la comunicación que pedí con México? Es urgente, señorita. ¿Cómo le va, licenciado? Sí, licenciado, soy yo. Mire, le hablo para informarle que hoy... Está bien, voy a comunicarme ahora mismo con el general y yo le hablaré a usted. Dígale a mi general que ya sabe que estoy aquí para servirlo. Y que no más que me diga, sacamos del terreno a Diego Maldonado a como dé lugar. Adiós, licenciado. María, encárgate de los niños mientras regreso. Y si tardo, no me esperen para comer. Sí, señorita. Ya le dije a doña Laura que te ayude a la hora de la comida. Te me has puesto flacucha. No, señorita Marta, sí estoy igual. Ven a abrirme la puerta. Me ha dicho doña Laura que anoche tuviste frío. De los dos cobertores de mi cama, toma uno para ti. Eso no, señorita. Mientras te compro uno. ¿Va usted hoy por Raulito? Sí, María. Como fui por ti hace unos años, nunca lo olvidaré. Fuiste la primera niña que traje a mi casa y por ti comprendí el camino que me señalaba la vida. ¿A dónde vas a estas horas? ¿A quién debo responder? ¿A mi hermano o al señor cura? A los dos. Soy responsable de que cumplas las prescripciones médicas evitando que te agites demasiado. Al hermano le contesto, no puedo vivir entre algodones. ¿Y al sacerdote? Que no puedo negarme a los llamados de la misión que me he impuesto. Claro que no, pero tu salud es lo primero. Hoy me siento como hacía mucho tiempo que no me sentía. Tal vez porque voy a traer al fin a ese niño. Por ningún concepto recojas a ese niño si su padre no firma la autorización. Juan Maldonado firmará. Y me voy si el señor cura se ha puesto de acuerdo con mi hermano. Anda, ¿qué puedo hacer? Está visto que contigo nada vale mi autoridad. Buenos días, don Juan. Bueno, se los dé Dios, señorita Marta. Vengo por Raulito.
Sí, señorita. Pase usted a su humilde casa. Aquí tengo ya las cosas del niño. ¿Dónde está? Allá afuera. Necesito que usted me firme esta autorización. Sí, señorita. El trabajo va a ser separado del caballito que le regaló su tío. A pesar de que estoy tan solo desde que murió la madre de Raulito, quiero que se lo lleve, señorita, para que llegue a ser algo más que Diego y que yo. Yo sabré agradecerse. Lléveselo pronto antes que me arrepiento que llegue mi hermano Diego. Voy a llamarlo. Bájate, mijo. Como ya le tengo dicho, se va a ir con la señorita Marta a la capital para que aprenda cosas y se haga hombre de valer. Yo me quiero quedar con usted, padre. Yo también quisiera que se quedara usted conmigo, pero ya tengo decidido que estudie y me va a obedecer. Véngase. ¿Cómo te va, Raulito? Yo no me quiero ir con la señorita. ¿Por qué no? Ya verás, allá puedes jugar con otros niños. Yo no quiero jugar, solo quiero quedarme con mi caballo. ¡Sálganse de mis tierras, Rogelio! Es mejor que te vayas por las buenas, Diego. De aquí no me saca nadie. Tenemos que sacarte como dé lugar. ¡Tírate al suelo! ¡Saúl! Tienes que irte ahora mismo, Diego, antes de que vengan a prenderte. Después de enterrar a mi hermano. Mire a su padre. Mírelo bien para que no se le olvide que le quemaron la sangre a balazos. Por ahí se le fue la vida. Sea hombre y mírelo. Trabajó de sol a sol como todos nosotros. Y ya descansa su cuerpo, pero no su alma. Y usted y yo vamos a conseguir que tenga paz. Pero si a mí no me alcanza el tiempo, acuérdese que será usted el encargado de liquidar esta cuenta con sangre de ellos. Toque la de su padre y persínese con ella para que no se le olvide. Dele tierra de la suya y no le diga adiós porque volveremos. Diego Maldonado, deme al niño. Este se va conmigo. No voy a permitir que haga de él un asesino. ¿Qué sabe usted de estas cosas?
La última voluntad de su padre fue entregarme al niño. Aquí no hay más voluntad que la mía. Ese niño no va a ser un asesino. Yo se lo quitaré, Diego Maldonado. Ya sé qué es lo que quieren decir sus bien, bien. Mal, mal. Nada de eso. Nada de eso. ¿El doctor Suárez siempre te dice la verdad? Claro. Bueno, desde ahora mucho descanso. Me lo imaginaba. Cada vez que me encuentra sana, doctor, me envía a la cama. Por muy poco tiempo. Vendré mañana. Y obedéceme, aunque sea para variar. No puedo añadir nada a lo que ya sabe, padre. Nada. Es preciso hacer algo. He decidido que la lleve a México al Instituto de Cardiología. Le daré una tarjeta para el doctor Galtz. Disculpe, señor secretario, que lo haya hecho esperar, pero estoy muy preocupado por la salud de mi hermana. De ella precisamente se trata. Necesitamos su declaración en el proceso que se sigue contra Diego Maldonado por asesinato. Me opongo terminantemente a que declare Marta Teresa en el estado en que se encuentra. Lo prohíbo como médico. Tanto más cuanto que esos hechos de sangre que presenció fueron la causa de esta recaída. Y ustedes perdonen que me retire. Ya han escuchado, señores. En realidad sería muy fácil arreglar eso. No veo cómo, licenciado. Se trata solamente de que conteste sí o no a la pregunta que yo le formule de si ella estuvo presente cuando Diego Maldonado disparó contra el comisario Hidalgo. ¿Eso sería todo? Es todo, padre. Pasen ustedes. Señorita, ¿no quisiera recordarle al señor licenciado que estoy aquí? Ya sabe. Señor licenciado. ¿Llamó usted al juzgado primero? Hace una hora. ¿Y qué pasó con la copia del exhorto? Lo dejé sobre su escritorio. Pásame limpio este legajo. Señor Maldonado, esta mañana a primera hora interpuse un amparo. Estoy seguro de que sus tierras le serán devueltas. Lo que sí va a ser necesario es que me traiga usted 300 pesos. ¿Otros 300 pesos? Usted ya sabe lo que son estas cosas. Es que no tengo. Venda usted algo, solicite un préstamo. Ese compadre de que usted me ha hablado... Está bien, señor licenciado. Vámonos, Raúl. Licenciado. ¿Ya vio usted esto? Mire, Raúl. Sí, tío. Lo que voy a hacer no lo hago por mi gusto, sino porque ya no me queda otra cosa que vender. ¿Me entiende? ¿Va usted a vender mi caballito? Sí, pero yo le compro otro cuando levante cabeza. Y fue que mejor.
Gracias, compadre. ¿Sabe? Quiero pedirle un favor. Dígame, compadre. Es que le dije al chamaco que de vez en cuando podía venir a montar su caballito. Por mí, todos los días. Pero mire, compadre, yo creo que usted debe dejar la ciudad e irse al monte. Tengo que defender mis tierras. Sí, pero... ¿Ya vio esto? ¿Qué dice, compadre? Pues miren más, dice que si lo agarran, lo mandan al paredón. Que una señorita llamada Marta Teresa Correa, hermana de un tal padre Lorenzo, lo vio quebrar al cristiano. Y que esa declaración es la causante de la que lo quieran quemar. ¿Eso dice? Ni más ni menos, con todas sus letras. ¡Maldita! Y será mejor que se esconda y váyase de aquí, no vayan a conocerlo. ¡Agárrese bien, mi rey! Los hombres no lloran. ¿Descansaste? Sí, un poco. ¡Raulito! Perdona, creí que era otro niño. ¿Qué haces, Marta? Pensé que era Raulito. Por Dios santo, ¿cómo te obsesiona esa criatura? No descansaré hasta encontrarlo. ¡Ándale, flojo! ¡Vámonos para arriba! Ya parece usted de aquí de la ciudad que no se quiere levantar nunca. Échese una cuaca de agua en la cara para que se le espante el sueño. Denle un trago al café. Hoy no nos alcanzó para el pan. Dese prisa, que tenemos mucho que hacer. Está muy ofendida. 8 pesos. Está bien. Deme los 8 pesos. Oí decir en la fonda que necesitan un peón. Maestro, dele el trabajo a este hombre.
y tome sus datos. Venga conmigo. Espéreme en la casa. No quiero ser pesimista, pero tampoco demasiado optimista. Dígame usted la verdad, doctor. El caso es muy grave. El soplo se ha agudizado. Mire usted, padre. Arco aórtico crecido. Hipertrofia del corazón izquierdo por lesión en la válvula mitral. ¿No es posible intentar algo? Una nueva intervención quirúrgica no sería aconsejable. Temo que no la resista. Un régimen de reposo, evitar impresiones agudas y un tratamiento que voy a darle para fortalecer su corazón. Como sacerdote, el del alma es para mí el negocio más importante. Si Marta Teresa está condenada a morir dentro de poco, creo, doctor, que debo revelarle la verdad. No, padre. Por el contrario. Hay que infundirle alegría. La alegría es siempre fuente de salud. Sonría, padre. ¿Puedo saber ya qué día voy a morir, doctor? El día que Dios quiera. ¿Tan mala estoy? Al contrario. ¿Lo oyes bien? Porque si no, cuando volvamos a casa no me dejarás mover un dedo. No, no he querido decir que lo autorizo al más mínimo exceso. Empieza usted ya a agitarse más de la cuenta. Es que siento como si no fuera a alcanzarme el tiempo para nada. ¿Me prometes que después de esto ya vamos a descansar? Sí, reverendo padre. Padre Lorenzo, señorita, ya tengo terminadas sus mesitas. ¿Quieren venir a verlas? Vamos. Diego, qué alegría haberlo encontrado. ¿Dónde está Raulito? Ya es hora de que nos deje usted en paz. Recuerde que su hermano me encomendó al niño. Raúl se va a quedar conmigo hasta que se haga hombre. Un hombre lleno de rencor. Ya cállese y lárguese. El que debe callarse y largarse es usted. Aquí no puede seguir trabajando. ¿Me entiende? No, no le quite usted el trabajo. Ha sido culpa mía. Se lo ruego. No tolero ni taller gente grosera. ¿Sabe dónde vive? Ahí tengo los datos. ¿Qué piensas hacer? Tío, tío, ahí viene la señorita Marta. ¿Cuánto le paga por perseguirme? ¿Qué quiere usted decir, Diego? No se haga la inocente. Solo he venido por el niño. Date preso, Diego Maldonado. ¿Qué hacen ustedes? Con entregarme al niño basta. Este hombre debe dos muertes. Ay, escúchenme. Todo esto es un equívoco. Si yo hubiera sabido que lo perseguía, quiero irme contigo, tío. Usted no puede ir donde me llevan. Usted tiene que quedarse libre y recuerde lo que siempre le he dicho. No, no, por favor. Esas tierras son suyas y de nadie más. Desde el Arroyo Chico hasta el Monte del Fresnal. Defiéndalas aunque lo maten. Y mientras tanto, que lo cuide esta.
¿Quieres jugar? Ándale, nada más tira una. Bueno. Aquí está la pelota. Aquí está la pelota que me pidió, señorita. Ah, sí. Dásela a Raulito. Y hazlo jugar, por caridad. También estas canicas. Si se las diera yo, no las tendría. Marta. Marta. No lo han traído aún. Dijeron que llegaría hoy y no está. Pero no es para que corras así, es poniéndote a caerte muerta. Muerta. Es un modo de decir las cosas. No. No es un modo. Como él, yo también estoy condenada. Nadie puede hablar al reo, señorita. Vine a pedirle perdón, a explicárselo todo. Quise hacer el bien y solo hice el mal.
Necesito que me perdone, Diego. Tenga la bondad de retirarse. Usted es el que puede decirme qué van a hacer con Diego Maldonado. Usted, señor secretario, es el único que puede hacer algo por Diego. ¿Por qué lo condena usted, señor juez? Fue usted misma la que lo condenó. Diego Maldonado, con fundamento en los preceptos legales que se invocan en esta sentencia, el suscrito, juez de primera instancia, falla. Primero, Diego Maldonado es penalmente responsable del delito de homicidio calificado que con premeditación, alevosía y ventaja perpetró en persona del que en vida respondió al nombre de Dionisio Cabañas en el tiempo, lugar y circunstancias que se precisan en el resultando primero de este fallo. Segundo, se condena a Diego Maldonado a sufrir la pena de muerte, a cuyo efecto el Ejecutivo del Estado dictará las providencias necesarias para privar de la vida al reo. Esto es una injusticia, señor juez. ¡Usted no puede! ¿Cómo cree usted que el reo oye la sentencia y la considera injusta? Thank you.
Ya pueden ir a jugar al jardín. ¿Te sientes mal? No. ¿Qué te sucede entonces? Los ojos de Diego. ¿Todavía? ¿Cómo es posible? Sí. No puedo dejar de verlos. Me obsesionan. ¿Te gusta esta mata de maíz? Te la regalo. Desde hoy es tuya. Tú la regarás todos los días. Cuando tenga mazorcas, pondremos a secar el maíz allá en la azotea. Y luego sembrarás todo este prado. Y el año que viene tendrás una milpa que será toda tuya. Si yo pudiera abrirle las rejas de esa cárcel. Si pudiera apretarle el cuello con las manos. Thank you.
señorita. Señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que estar gritando? Tuve una pesadilla. Una pesadilla horrible. Rulito no está en su cama, señorita. ¿Cómo? Oí un ruido en el dormitorio de los niños. Me levanté, fui a ver y encontré que no está Rulito ni su ropa. ¿Qué podemos hacer? No sé. ¿Te parece, manito? Sí, Diego sería el hombre para ayudarlos. Aquí no tiene nada que perder, mano. Con el paredón esperándolo, lo verás. Charros, charros. Es inútil, compañero. Está muy alto. Nosotros tenemos un plan mejor. Un día que el señor cura pidió a unos presos que le lavaran el patio, fuimos este y yo. Y ahí vimos a la señorita que está rechula. ¿Verdad de Dios que sí? Desde entonces, este y yo estamos piense y piense lo mismo. A ti también te gusta. Ya te hemos fichado. Ahí está como no le gusta. No le gusta. Mire, compa, este no quería por egoísta. Pero yo sí quiero que usted participe de los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Pues los de la muchacha. Nos evadimos por el socavón que está aquí al lado y que dicen que va a dar a la iglesia. Nos la llevamos para el llano y ahí nos la rifamos a ver a quién le toca. ¿No le entras? No me interesa. Tienes miedo, ¿verdad? No le saques. En mi persona solo mando yo. Ustedes hagan lo que quieran. Con miedo y sin miedo tienes que entrarle. Señor. Si se tratara de otro reo, pero Diego Maldonado es un hombre peligroso. Yo se lo ruego. No es un preso común. Diego es un condenado a muerte. Y me es imposible esperar para decirle lo que tengo que decirle. Ya que insiste, pero créame, lo hago en contra de mi voluntad. Acompaña a la señorita a ver al reo Diego Maldonado. ¿Me persigue usted? ¡Lárguese! No me iré sin que me haya perdonado. Yo no sé perdonar. No me iré sin haber pagado la deuda que tengo con usted. Yo sabré cómo ajustar esas cuentas. Le juro que a pesar de lo que usted pueda pensar de mí, nadie en el mundo ha querido su bien tanto como yo. Nunca le he pedido nada. Tampoco yo puedo darle nada. Pero día y noche le he rogado a Dios. De chico me enseñaron a creer en él. Pero ¿cómo puede creer uno en un Dios que permite estas cosas? Esa blasfemia me revela hasta dónde ha llegado su rencor, Diego. Y le pido a Dios que le haga comprender la inutilidad de su violencia. No quiero sus rezos, ni los de nadie. Muerte. Todo lo acepto si puedo calmar su ira y dejarlo sin odio.
horas, señorita. Diego, quiero que lo sepa. Daría mi vida por la suya. ¿Quién es ese niño? Es el hijo de Juan. ¿Y quién es Juan? El hombre que asesinaron por defender estas tierras. Sí, ya sé. ¡Recojan todo y vámonos! ¿Quiere decir esto que las mensuras...? Quiere decir que yo no seré cómplice de un despojo. Usted tiene que quedarse libre. Y recuerde lo que le he dicho siempre. ¡No, no, por favor! Esas tierras son suyas y de nadie más. Desde el Arroyo Chico hasta el Monte de Fresnos. Defiéndalas aunque lo mate. No me ha contestado, doctor. Quieta, hija. No sabes que tienes las venas muy delgadas. Tranquilízate. Ha habido una apelación en favor de Diego Maldonado. ¿Y usted cree que se la concedan? Estoy seguro. ¿Ves cómo lo que yo te había dicho era cierto? Hasta mañana. Adiós, doctor. Ven un momento, Laura. Dígame, doctor. Es muy urgente que vea al padre Lorenzo. ¿Dónde está? En la iglesia, dando doctrina a los niños. ¿Está muy grave la niña Marta? Sí. No puedo pensar que se nos muera tan joven. Que no te vea llorar. Voy con el padre. Laura. Voy, niña. Doctor, lo esperaba, padre. ¿Qué ocurre? Acabo de inyectar a Marta. No me alarma tanto su estado físico como su estado moral. ¿A qué se refiere usted? Debo hablarle con toda claridad, padre. No solo como médico, sino como viejo amigo de la familia. Lo escucho. Marta está enamorada. De Diego Maldonado. Sí, doctor. Durante algún tiempo he venido observando que aquella tortura moral que la obsesionaba se iba transformando en amor. Un amor que yo he puesto bajo la protección de Dios. Solo él puede guiarme. Te aseguro, doctor, que por primera vez me siento inútil, confuso, paralizado para intervenir en una cuestión tan trascendente para Marta y para mí. Ya sabrá usted que Diego Maldonado será ejecutado mañana. No lo sabíamos. ¿Qué podríamos hacer? Nada. Usted sabe que fracasaron las gestiones que promoví. Se han encarnizado demasiado con ese hombre que mañana será víctima de ambiciones bastardas. Todavía pesa sobre este lugar la sombra de politicones y caudillos. Y mientras no desaparezca por completo, seguirán cayendo víctimas como Diego Maldonado.
De todos modos, lo que es urgente es llevarse a Marta esta misma tarde. Alejarla de aquí. Evitar que pueda darse cuenta mañana de la ejecución. Es una emoción que no resistiría. ¿Qué pretexto puedo darle? Eso lo dejo en sus manos. Pero que por ningún momento pueda sospechar algo. En una ocasión como esta, no queda más recurso que el de la mentira piadosa, padre. Hágame saber a dónde irán, padre. Y me voy. Salgo con usted, doctor. Voy a preparar a Marta. Nos iremos en cuanto exponga al Santísimo para el rezo de esta tarde. Llévate ya esto. Acábese la leche, señorita. Le hace falta comer. No, María. Ya no tengo hambre. Y vete por el pan. Qué bueno que has venido. Tenía deseos de verte para decirte lo bien que me he sentido hoy. No sabes lo que me alegro. Como hacía días no me sentía. Esto me anima para pedirte que vengas conmigo. ¿A dónde? A casa de los tíos. Hace mucho tiempo que no los ves. Y tú sabes el gusto que les daría. No sé. No quisiera ahora irme de mi casa. 2 días. Quizá 3. Saldríamos esta misma tarde. Tengo que hacer una misión en las rancherías. Hoy es viernes. El lunes estaríamos de regreso. Sí, tal vez. Te hará bien el aire del campo. Aprovecha ahora que te has sentido mejor. ¿Qué has sabido de Diego Maldonado? Nada nuevo. El doctor me había dicho que interpondrían una apelación. Sí, me lo ha dicho a mí también. ¿Y cuándo crees tú que pueda saberse el resultado? La próxima semana. El lunes que volvamos. Dime, Lorenzo. ¿Qué has podido averiguar de Raulito? Te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Lo han vuelto a ver por su casa al cuidado de un viejecito. Sí, ya sé quién es. Prométeme llevarme en cuanto volvamos. Te lo prometo. Voy a llamar a doña Laura para que arregle tus cosas. Y yo volveré por ti para irnos en cuanto termine el rezo. Thank you.
que se había fugado, pero lo hacía ya lejos de aquí. Es que no pude irme sin pedirle perdón, Marta. Por fin lo ha dicho, Diego. Por fin tengo un nombre para usted. Desde aquella tarde que vi su sangre en mis manos, me di cuenta que usted tenía toda la razón y que yo estaba equivocado. Sí, Diego. No más a eso he venido. Adiós, Marta. Espere. Yo lo sacaré de aquí. Lo llevaré lejos. No, Marta. No quiero que usted se arriesgue por mí. Hay que darse prisa. Están buscándolo y pueden venir aquí. Corra. Escóndase en la camioneta que está en el cubo del zaguán. No quiero que usted... Haga lo que le digo. Dios no.